los pobladores de Poronco. Al transcurrir de las horas, los ánimos volvieron a caldearse en las afueras de la gobernación de Santa Cruz. Empujones entre funcionarios de la gobernación y la policía fue la escena siguiente. Luego, la senadora Senta Rey y la asambleísta Paola Aguirre pedían que se retiren el grupo de personas y como respuesta le arrojaron tierra en la cara. El reclamo es que está la policía presente. La policía está favoreciendo. Ha visto que me han echado tierra, me han agredido. Violencia. Policía, sáquense todo, por favor. Esa es la educación, esa es la ignorancia que el MAS necesita para gobernar. Esa es la agresión. Ese es el ultraje que gente ajena a este pueblo viene a hacer. Al final, el contingente de más de 100 policías antimotines resguarda el lugar, donde en un bando tenemos a funcionarios de la gobernación de Santa Cruz y en el otro extremo, los pobladores que piden que se construya una carretera entre Porongo y Buenavista. ¡Hay que sacar ese toldo!